Bueno, dices que las partículas se ven en la pantalla de una forma y en el render de otra. Lo primero sería mirar en materiales, o sea, lo que tengas puesto aquí en material. Que tengas puesto lo mismo en Surface que en vista de pantalla. Voy a ponerlo por orden. El preview lo voy a quitar y lo voy a poner el último. El primero, el vista pantalla. Y el segundo, la superficie. Entonces, también saber si estás en Cycles o en EV. Cambian, o sea, cambian las posiciones de esto, cambia de uno al otro. Estamos en Cycles, material. Por ejemplo, este. Tienes que tener vista pantalla, este color. Y en Surface tienes que tener el mismo, o sea, copiarlo y que sea el mismo, porque si aquí pones otro color en pantalla, a lo mejor lo ves así en verde, pero luego en el render lo ves del otro color, ¿no? Se entiende, ¿no? ¿Qué más? Luego saber si utilizas compositor, porque en el compositor, si le tienes puesto alguna cosa de cambio de color, por ejemplo un color, ¿dónde está? Color RGB curva, aquí se pueden cambiar los colores. Está tardando mucho, no sé qué le pasa. Vale, o sea, que no tengas utilizado el compositor y lo tengas a lo mejor puesto con un material que no corresponde. Cualquier cambio que hagas aquí afecta al render final. De momento nada más.